Hace más de 15 años, el Mazda 6 llegó por primera vez a Colombia, de la mano de la extinta CCA. Desde entonces se destacó por un buen diseño exterior, cómodo interior y un manejo con cierto sabor deportivo. Por ello no es de extrañar que la firma japonesa haya decidido traer a nuestro país la actualización más reciente de este modelo, con varios cambios en diseño y una importante novedad bajo el capó, un motor turbo de presión dinámica. Bienvenidos a Autos de Primera, soy Santiago Álvarez y en esta ocasión vamos a conocer en detalle todas las características del Mazda 6 en su versión tope de gama Grand Touring Signature. La actual generación del Mazda 6 llegó en 2013 y por tercera vez recibe una actualización, que dio como resultado una profunda renovación de su diseño exterior, con un vistoso frontal, donde encontramos un bumper rediseñado y sobresale el borde cromado bajo la moderna parrilla, que se une con los estilizados faros full LED, dándole una apariencia muy sofisticada. La silueta no tiene mayores variaciones, y se destacan dos pliegues laterales, mientras que la caída del techo es más pronunciada que en otros sedanes similares. Nuevos rines de 19 pulgadas y unos espejos plegables montados sobre la puerta lo hacen ver más atlético y deportivo. La parte posterior no tiene tantos cambios, pero aún así los stops tienen un estilo fresco y se unen con una tira cromada. Este tercer volumen configura un baúl con 429 litros de capacidad, donde encontramos una rueda de repuesto temporal. Finalmente, hay dos salidas de escape cromadas. En cuanto a dimensiones, encontramos que el Mazda 6 mide 4,87 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,45 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,83 metros, por lo que es ligeramente más pequeño que el Nissan Altima Exclusive que hace poco probamos. Aún así, es una de las berlinas más grandes que se encuentran en el rango de los 100 a 120 millones de pesos. Si la cabina del Mazda 6 ya se destacaba por la calidad de sus acabados, esta versión Grand Touring Signature va un paso más allá al incorporar mayor cantidad de plásticos y superficies blandas. Quizá estas piezas en negro piano se podían sustituir por otro material que no se raye o se ensucie con tanta facilidad, pero nos gustaron los apliques en negro zen y en gamuza que encontramos en el tablero y las puertas, que se complementan con unos tapizados de color marrón en cuero napa que le dan un aroma muy particular a la cabina. Es evidente que la marca se esforzó mucho en lograr unos acabados al nivel de un vehículo premium, y eso se nota en detalles como el suave recubrimiento del techo e incluso la solidez de todos los mandos. Cada uno de ellos está cerca del entorno del conductor, y en el volante encontramos los botones para el control de crucero y las funciones de telefonía y el computador a bordo, que es de 7 pulgadas y en donde se despliega toda la información referente a la conducción y las asistencias de manejo. En el lado izquierdo también tenemos algunos botones. Uno de ellos nos sirve para visualizar todas las cámaras, tanto la posterior como la de visión de 360 grados. Y también, como en todos los Mazda, la pantalla se puede gestionar desde el botón multicomando. Finalmente, encontramos el freno de parqueo automático con la función Auto Hold. Toda esa sensación de lujo va de la mano con un extenso equipamiento de serie. No encontramos cargador para celulares, pero tenemos luces de encendido automático, sensor de lluvia, sistema head-up display, botón de encendido, asientos delanteros eléctricos con función de ventilación y memorias para el conductor, sistema de sonido Bose de 11 parlantes con Apple CarPlay y Android Auto, y climatizador Bizona, entre otros elementos. En cuanto a asistencias de manejo, echamos de menos el control de crucero adaptativo y la alerta de colisión frontal. Por lo demás, el paquete iActive Sense incluye luces delanteras inteligentes, asistente de permanencia en el carril, frenado automático hacia adelante o atrás, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa y asistente de arranque en pendientes. A ellos se suman los usuales 6 airbags, frenos ABS con EBD y controles de estabilidad y tracción. Gracias a ello, el Mazda 6 alcanzó 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP en 2018. Thank you.
Como es de esperar en un sedán de gran tamaño, el Mazda 6 es amplio en la parte posterior. Tenemos buen espacio para las piernas, pero no tanto para la cabeza por la forma y la altura del techo, aunque eso no genera ningún problema para entrar o salir del vehículo. Dos adultos irían sentados con total comodidad, pues el túnel central es algo voluminoso para un quinto pasajero, y tenemos que destacar que los materiales y acabados son los mismos de la parte frontal. Contamos con salidas de aire acondicionado y un práctico apoyabrazos con dos puertos USB de carga. Creemos que le hace falta el techo panorámico, sin embargo, encontramos un detalle de lujo y es la cortinilla eléctrica para el vidrio posterior, un elemento que incluso no está presente en berlinas alemanas de mayor precio. Una de las mejores cualidades del Mazda 6 es su desempeño, y esto se debe a que su motor Skyactiv-G ahora cuenta con un turbo de presión dinámica. Es el mismo 4 cilindros en línea de 2,5 litros con inyección directa y 16 válvulas que ya conocíamos de las versiones precedentes, pero ahora entrega 228 caballos de potencia y 420 Nm de torque. Va acoplado a una caja automática Skyactiv Drive de 6 velocidades con modo Sport, y a diferencia de las camionetas de la marca, en este vehículo sí encontramos levas de cambio en el volante. Comparando las fichas técnicas con el Ford Fusion y el Nissan Altima, quizá el Mazda entrega menos caballaje, pero a cambio ofrece más torque, y eso es algo que se nota al pisar el acelerador. Heredado de la CX-9, este motor ofrece buenas respuestas desde bajas revoluciones y su empuje es progresivo hasta 5000 RPM. La suave caja automática efectúa los cambios con agilidad, dando como resultado una aceleración muy lineal y pareja, sin reacciones agresivas. De todas formas, si se acelera con decisión, el Mazda 6 recompensa con una agilidad superior a la de sus rivales. Por otro lado, la suspensión y la dirección han sido modificadas para lograr un mejor balance entre confort y deportividad, exhibiendo una marcha muy refinada y un elevado nivel de insonorización. Hay pocos balanceos en curvas y su comportamiento es muy preciso, gracias a la función G-Vectoric Control Plus, aunque los frenos se sienten un poco largos tras un uso exigente. Algo para resaltar es que la marca recomienda el uso de gasolina extra para este motor, cuyo consumo promedio puede ser alrededor de los 38 km por galón. Quizá su precio es algo elevado en relación al Ford Fusion y el Nissan Altima. Le faltan algunos detalles de tecnología y los frenos podrían ser mejores. Pero en conjunto, el Mazda 6 Grand Touring Signature es una de las mejores propuestas de su categoría, por sus excelentes acabados, la respuesta a su conjunto mecánico y un comportamiento dinámico muy balanceado. Puede que los SUV medianos y los autos compactos premium hayan eclipsado a esta clase de vehículos, pero muy pocos de ellos son capaces de ofrecer el confort, el desempeño y los finos acabados que tiene este Mazda 6 en su versión Grand Touring Signature, cualidades que también le permiten sobresalir frente a rivales como el reconocido Ford Fusion o el recién presentado Nissan Altima. Importado de Japón, este modelo es uno de los más representativos de la marca en el país y sigue siendo un referente local cuando se habla de sedanes de lujo. Los precios los encuentran en la descripción de este video. Y recuerden, si les gustó este test drive, apoyarnos con su like, compartirlo y suscribirse en nuestro canal para recibir todas las notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.